Traemos a este pleno una moción que tiene que ver con la continuidad de los centros, tanto de San Carlos en Archidona como de La Vega en Antequera. Pese a las muchas plazas disponibles que hay tanto en una residencia como otra, en este momento entre las dos están sumando 20, 21 usuarios que se están beneficiando de estas plazas. Plazas vacantes que no se cubren, por un lado, porque la Junta de Andalucía, como bien sabemos, no está acreditando plazas, y por otro lado, porque la Diputación Provincial de Málaga pues no está abriendo esas plazas, cosa que podría hacer para personas no dependientes y para personas en exclusión social. Una moción urgente que trae el Partido Popular, una moción donde uno de los puntos pues es que se continúen los trámites administrativos para la cesión de la residencia de La Vega de Antequera a una asociación, a la asociación EDAO, una asociación que está trabajando con niños y niñas, incluso con personas mayores que sufren de autismo. Hace unos meses cerró el servicio de atención temprana en Virgen de la Esperanza, donde había muchos niños con autismo, muchos niños y niñas con autismo, y no tuvo absolutamente ningún reparo ni ningún pudor en no arreglar y el centro para homologarlo para que se pudiera seguir dando ese servicio. Entonces, nos parece que estamos ante un nivel de contradicción tan enorme que, francamente, me pregunto cómo pueden dormir por la noche. Vamos a seguir pidiendo instando a la Junta de Andalucía de que convenie las plazas para casos de dependencia y exclusión social, de que este pleno siga con su compromiso de mantener abiertas pues, esas dos residencias, tanto la de Archidona como la de Antequera, que se han aprobado sistemáticamente en esta Diputación, y que la Diputación de Málaga pues siga de trámite también a las personas no dependientes de la provincia.